residentes en el municipio de Villatapia de la provincia de Hermanas Mirabal, incendiaron gomas y lanzaron escombros a las calles, reclamando la solución del desbordamiento de las aguas residuales que presenta la comunidad. Tras el hecho, el Comité para la Defensa de la Salud de Villatapia, integrado por juntas de vecinos, comerciantes, la Asociación de Desarrollo y otras organizaciones comunitarias, expresaron que no aguantan más las tantas indiferencias de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, donde dicen que tienen meses con esa situación, por lo que tuvieron que lanzarse a las calles. En tanto, el profesor Rafael de Chan, de la Asociación de Desarrollo de ese municipio, pidió al presidente Danilo Medina tomar carta en el asunto ante la indiferencia de los responsables. NTN, Robinson Polanco.